bienvenidos a este cabaret mitológico. En Mito y Lógico nos reímos de nosotros mismos. Los mitos que hemos heredado de la tradición clásica son tan importantes que se merecen no ser tomados demasiado en serio. El jugar con ellos, paradójicamente, nos permite reconquistarlos, acercarlos, hacerlos más nuestros. ¡Chicos, ven! ¡Ven acá! Quería ir a la cama con Alcina. ¡Sí! ¡Ven a él! ¡Soy Ulises! ¡Mis hombres se introdujeron para acabar con los troyanos! Si ese bicho está aquí encerrado y nadie lo ve desde fuera, yo voy y digo que lo he matado y ya está. Tenía que haberme dado cuenta entonces de que no estaba bien de la cabeza. Questo è uno spettacolo per tutti. Con queste scene hanno riso bambini, adulti, anziani, veramente tutti. Forse perché queste storie ci appartengono come esseri umani, senza che importi quanti anni abbiamo, né dove vengono rappresentate, in teatro, in una piazza, in un giardino. È veramente una festa. Repetiremos algunos de los momentos más heroicos, más eróticos, más sofílicos, más incestuosos, más apasionantes de la maravillosa vida olímpica de dioses y héroes. El cíclope, nuestro querido Kiklos, es el maestro de ceremonias que va tejiendo los mitos con las carcajadas del público, creando este manto al que hemos llamado mito y lógico. ¡Mira qué linda! ¡Nuestro Poseidón! ¡Qué salado! Con questo spettacolo a volte ho l'impressione di stare semplicemente giocando con il pubblico, come quando eravamo bambini, quel gioco nel quale ognuno interpretava il suo ruolo con convinzione e al quale non volevamo mai smettere di giocare. Y empezó a acariciarlo. Sí. Y el momento no se dejaba, se le subió encima. Papá, papito. Es hermoso, casi mágico, ver cómo el público puede llegar a reírse tanto con tragedias como la de Edipo o la de Medea. Y es que a fin de cuentas, la tragedia y la comedia es tan solo una cuestión de puntos de vista. Y aquí termina este nuestro viaje desde lo alto del Olimpo a lo más profundo del Hades. Este cabaret mitológico que está hecho de absurdos personajes y de historias que nos narran lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Porque ¿quién no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va? ¿Quién no sabe a dónde va? Se queda quieto. Y quien se queda quieto, muere. Así que ¡viva la vida! ¡Viva el teatro! ¡Viva la mitología! Thank you.